establecido el contacto con el economista Gonzalo Chávez para seguir hablando de este tema. Nos explicaba que una de las formas de atraer dólares es exportando. ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar las exportaciones? Esa era la pregunta, por favor, lo escuchamos. Bueno, le decía que las exportaciones son fundamentales, hay que apoyarlas, sacar los cupos, dejarlas libres, permitir que el actor privado que exporta, por supuesto, tenga todas las condiciones para hacerlo. Eso va a hacer que mejore parcialmente las reservas internacionales. Pero también le decía que hay que salir de este debate que si las reservas internacionales fueran como un estanque de agua, esta visión hidráulica de las reservas internacionales, donde ahora hay que aumentar el agua de las reservas internacionales, más exportaciones, préstamos o venta de oro u otros, ¿no es cierto? Y no vamos al fondo del problema de este estanque de agua de las reservas internacionales, que tiene un tremendo hueco, que tiene un tremendo agujero fiscal, un agujero negro, que ya hace 9 años se come las reservas internacionales. No nos olvidemos que estaban en 15 mil millones de dólares el año 2014, han bajado a 3.500 ahora, como ustedes han descrito, y eso es complicado. En cuanto no se resuelva el agujero negro que se come las reservas internacionales, las medidas de fomentar exportaciones, de bonos remesa o de comprar oro o de hacer un tipo de cambio preferencial a los exportadores son paliativos. Debemos resolver el tema de fondo. El tema de fondo son 9 años de déficit público con un gasto público excesivo, una inversión pública que no se complementa al sector privado y lamentablemente con ingresos fiscales que han caído significativamente, sobre todo porque hemos matado a la gallina de los huevos de oro, que era el gas natural. Estas nos daban más de 3.500 millones de dólares de ingresos tributarios, eso ha bajado a 1.200 millones de dólares. Entonces, si no trabajamos el déficit público por el lado tanto de los gastos e inversiones como por el lado de los ingresos, simplemente vas a estar llenando un balde de agua, un estanque de agua, no siento, que tiene un agujero gigante de donde salen y ya se han ido más de 11 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales. Pero las reservas también son una garantía del Estado boliviano para endeudarse. ¿Qué efecto puede tener esto sobre el crédito externo? Bueno, mire, Bolivia tiene márgenes de endeudarse. En primer lugar, lo que podría hacer es los derechos especiales de giro no están en dólares, están en derechos especiales de giro, que es una medida contable del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Bolivia le podría decir, señores, esos derechos especiales de giro, que es un activo que yo tengo en el Fondo Monetario Internacional, póngamelos en dólares. Eso ayudaría con como 500 millones de dólares para revertir, digamos, y tener más reservas. No nos olvidemos que en estos momentos la economía es menos técnica y más psicología. Por lo tanto, la reputación, la credibilidad, la sostenibilidad, la sindéresis de la política económica tiene que ser un mensaje claro a los agentes económicos, empresas y personas para que podamos inclusive endeudarnos a nivel externo. Aunque y esta deuda debería ir más hacia organismos internacionales y menos al sector privado. La deuda externa privada en Bolivia es como 2.000 millones de dólares y el gobierno quiere conseguir otros 2.000 millones de dólares. Sin embargo, por la tasa de riesgo país y por todos los problemas que tenemos, los intereses que nos cobrarían estos prestamistas internacionales serían muy altos, por encima del 10%. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la política de endeudamiento que tengamos. Pero insisto, deuda externa, préstamos internacionales, mejora de exportaciones ayudan, pero no resuelven. El tema central es racionalizar el gasto público, la inversión pública y conseguir mejores ingresos. Es decir, cerrar el agujero fiscal que hace 9 años te come miles de millones de dólares de nuestras reservas internacionales. Muchísimas gracias por este análisis. Era el economista Gonzalo.